Buenas tardes, Kimberly. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Miguel. Muy bien, gracias a Dios aquí trabajando siempre. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, ya acá. Dispuesto a ver qué hacemos. Muy Almuerzo, bien, buenas a ver. tardes. ¿Qué tal? ¿Hizo la tarea? No, honestamente no me ha quedado chancecito, pero estoy pendiente con eso. Vaya, me imagino. Palmore, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy Buenas bien. tardes. ¿Qué tal? ¿Hicimos la tarea de las películas? No, fíjense que sinceramente no la busqué, pero sí la tengo anotada. Ah, pero solo una duda. Dígame. Pero si es con, ¿cómo se llama esta? Will Smith, sí. Con Will Smith. Sí. Ah, ok. Chévere. Prometo verla. Excelente. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten los demás. Buenas tardes, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Ya lista para este día. Ahora sí, lista. Espero no desconectarme porque el viernes sí me estaba desconectando, pero era por la señal y por el lugar donde estaba. Estaba un poco inestable. Sí. Usted nos acompaña de un lugar bien cercano, ¿verdad? Será. Oh, creo que está lejito. ¿A cuánto tiempo estamos de su lugar? Ahora mismo estoy cerca de la cabecera departamental de Morazán, pero el viernes estaba casi por Honduras. Wow. Sí. Estamos lejitos. Un poco, digo. Según mi ubicación en este momento, yo estoy a 3 horas 20 minutos de donde usted se encuentra. Entonces no estamos muy lejos. Oh, rapidito, ahí a la vuelta estamos. Sí, cierto. Es La como El ventaja. Salvador, no es muy grande. Sí, la ventaja de la conectividad que tenemos ahora. Exacto. Bien, solo esperamos un minuto más y arrancamos. Muy bien. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta entre los tres participantes que deseen hacer en este momento. En mi caso todavía no he podido ingresar a la plataforma. Bueno, es que no he intentado.
Ah, okay. Pero sí es necesario revisar material, leer, me imagino, porque va a estar evaluando cada cierto tiempo, ¿no? Cada semana se evalúa. Son 4 semanas, 4 evaluaciones, 4 laboratorios. Mi pregunta es si la semana pasada hubo evaluación. No. Como en el caso de la plataforma, es a su ritmo. Por ejemplo, si usted el día de ahora quiere ingresar y hacer los 4 laboratorios, bien puede hacerlo. Ahí es al ritmo de ustedes la plataforma. Es opcional. Sí, mi recomendación es que lo hagan semanalmente, porque así hemos visto la teoría y después ustedes hacen el laboratorio. Es la recomendación. Sí, tiene razón. Y hay un examen final, me imagino, ¿no? No, son los 4 laboratorios. Ah, ya. Pero sí ya está disponible para hacer uno, según lo que hemos... Sí. Ya. De hecho, los 4 están disponibles ya, para que ustedes los puedan hacer. Muy bien. Pero no es bueno adelantarnos, porque igual está interesante. Están interesantes las clases. Gracias, muy amable. Bien, Roxana, con usted iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, mientras Roxana se nos conecta. Ok, la semana pasada, hoy sí puedo decir la semana pasada, nos quedamos en el tema de las estadísticas y decíamos cómo podemos evaluar el punto del marketing como tal, qué tantos resultados está o no está teniendo, y veíamos las evaluaciones que se pueden hacer a través de las diferentes plataformas, en este caso a través de Google Analytics, y vemos ahora herramientas digitales para persuadir clientes a comprar nuestros productos o servicios. El uso de las redes sociales o las estrategias del SEO y el email marketing son algunas de las herramientas que son fundamentales para persuadir a nuestros prospectos a comprar. Fíjese que esto es importante, porque a veces hemos descuidado el potencial que tienen las redes sociales como tal. Por ejemplo, la primera, Facebook. Facebook tiene un potencial increíble. Y cuando digo tiene un potencial increíble es en el sentido de cuánta gente le visita, cuánta gente está conectada. Obviamente hay días que son días de mayor tráfico en cuanto a la visita, al uso de esta red social. Estadísticamente está comprobado que esta red social se utiliza más entre el día viernes y el día domingo hasta 6, 7 de la noche. Eso es lo que estadísticamente se habla. Ahora, no significa que no se pueda pautar, no se pueda publicar en ella en los demás días. Bien se puede hacer. Lo único que la demanda o el tráfico que ella tiene es más que todo en esa fecha. Instagram sabemos que es un lugar de mucha visita en cuanto a fotografía, en cuanto a videos, etc. Instagram tiene una bondad sobre los demás. Por ejemplo, en este caso, yo sé que no son ustedes los propietarios, bueno, eso es lo que me han expresado, de las empresas donde están trabajando, o alguno de ustedes quizás sí. Si ustedes tienen la empresa y ustedes son los propietarios, Instagram es buenísimo para hacer un match increíble. ¿Por qué? Ejemplo, este día nos visitó Miguel de San Salvador y estoy allá en Morazán. Perfectamente, nos tomamos una fotografía, la publicamos a Instagram y le decimos, Miguel, síganos en Instagram. Viene Miguel y los empieza a seguir. Después, cuando llegue Balmore a Morazán, viene Balmore, se toma la fotografía y Balmore empieza a seguir también a Hilda, y así sucesivamente. En la medida que usted y yo vamos siguiendo a las empresas o nos van siguiendo personas, clientes potenciales, logramos ir dando un mayor protagonismo y un mayor desarrollo a la red que estamos utilizando. Siguiente, YouTube. YouTube se hizo muy famoso y sigue siendo muy famoso. YouTube es una de las empresas hoy por hoy de mayor demanda en el sentido de flujo de personas. Descubrimos que en YouTube podíamos aprender a cocinar,
Descubrimos que en YouTube podíamos aprender jardinería. Descubrimos que en YouTube podíamos aprender casi todo lo que se nos ocurriera, entre consejos buenos y consejos malos. Pero la plataforma como tal, YouTube, fue de lo más maravilloso y sigue siéndolo en este momento. Nos permite, obviamente, tener una interacción de una mejor manera. Siguiente, Google Maps, o lo que llegó a ser o ha llegado a ser en este momento la suite de Google. La suite de Google, usted no tiene ofimática, perfectamente lo trabajamos desde la suite de Google. En este caso, ustedes van a iniciar con un proyecto en el caso de aulas virtuales, perfectamente lo trabajamos desde la suite de Google. A tal grado que la suite de Google llegó a ser parte fundamental aún para el punto de enseñanza, Ministerio de Educación. Lo mismo, ustedes dentro de su empresa quieren dar una capacitación, se les ocurrió y la van a montar en la Google Suite y dicen vamos a capacitar cómo se hacen las pupusas con nuestra harina. Y empieza. Y nos vamos a asociar con la salsa, por ejemplo. Usted sabe que cada uno de los lugares consume aún las mismas pupusas de diferente manera. Por ejemplo, en la zona oriente de nuestro país, ¿cómo se consumen las pupusas, Hilda? Si nos ayuda. Es opcional, pero generalmente con curtidito y la salsa encima, mezclado. Ok. Por ejemplo, en San Miguel hay un curtido que se le echan mayonesa al curtido. En San Salvador normalmente es con vinagre, allá no, es con mayonesa. Y saben bien. Entonces, cada uno de los lugares, aquí viene el punto ya geográfico, demográfico, donde podemos ir viendo cuál es nuestro nicho de mercado y qué conviene en cada etapa. Entonces, basado en eso, podemos descubrir que necesitamos posiblemente dar una formación, dar una capacitación, dar un taller, lo que usted quiera, a través de la suite de Google. Algunos dicen que sí entra en las redes sociales, otros dicen que no. Siguiente. ¿Han escuchado ustedes de Telegram o utilizan Telegram? Lo utilizamos. ¿Para qué lo utiliza usted, Karina? No sé, personal, para ver series, porque hay canales para poder ver series, y para comunicación con mis amigos. Gracias, Karin. Fíjense que es importante lo que acaba de decirme. Es una bondad que no tiene WhatsApp, ver series. Dentro de Telegram podemos encontrar una plataforma totalmente diferente, otro nivel de comunicación. Entre ellos, por ejemplo, tenemos un grupo. WhatsApp llegó un momento donde solo permitía a 100 personas en el grupo. Telegram llegó a permitir hasta 1,000 personas dentro de los grupos de Telegram. Eso nos permite llegar y abarcar a más personas. Tenemos ya clientes potenciales o tenemos clientes fijos. Y empezamos con nuestros clientes fijos. Este día tenemos la promoción de... Y lo mandamos, ¿sí? Ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene teléfono de la compañía Claro? Hagámosle publicidad gratuita. Sí, tenemos. Ok. ¿Alguno de ustedes está suscrito a Claro Club? Sí. ¿Alguno de ustedes ha utilizado las promociones de Claro Club? Más o menos. Algunos sí, algunos no. ¿Sí? En este caso, si usted observa, fuimos así. Tenemos, utilizamos. ¿Por qué? Porque obviamente estas promociones de Claro Club nos permiten la fidelidad del cliente. Y es donde uno dice, no, pero es que los beneficios que obtengo con esta telefonía son diferentes. Y esos beneficios son los que vamos a aprovechar. ¿Qué está haciendo Claro? Simplemente utilizando perfectamente su marketing digital y desarrollando una fidelidad en sus clientes. Este se puso muy de moda. Twitter. Creo que algunos no lo teníamos instalados y otros lo terminamos instalando y hoy es nuestro medio de informarnos. ¿Queremos saber si una calle está cerrada? Vamos a Twitter. ¿Queremos saber si va a haber agua en nuestra colonia? Vamos a Twitter. ¿Queremos ver si hay suspensión de? Vamos a Twitter, ¿sí?
Y Twitter se convirtió en una red social de mucha información. Pero también al convertirse en una red social de mucha información, llegó a convertirse en una, perdón, en una red social que nos permite también publicar y tener anuncios. WhatsApp. En el caso de WhatsApp, tenemos la opción de tenerlo WhatsApp personal o WhatsApp Business. La mayoría de empresas, yo creería que esto está de más mencionarlo, ya manejan el WhatsApp Business. ¿Para qué nos sirve este WhatsApp? Nos sirve para tener alojado perfectamente todo nuestro catálogo. Dentro de la empresa, nosotros hemos creado todo el catálogo, tenemos la información y ahí está en WhatsApp Business. La gente lo ve y en automático hay mayor contacto. Esto sí, necesitamos los contactos de las personas. Por eso también WhatsApp Business funciona para potenciales clientes, pero funciona también para lograr la fidelización de nuestros clientes. Después de esto, tenemos otra red social, que es LinkedIn. LinkedIn, muchos dicen, no, Miguel, no es red social, al igual que WhatsApp, no entra dentro de las redes sociales, al igual que Telegram, no entra ahí. Pero LinkedIn es una red social muy buena a nivel de profesionales. Es un segmento de mercado más selecto. Si usted me dice, ¿solo profesionales hay en LinkedIn? No, no solo profesionales. Habemos emprendedores también ahí, habemos profesionales, habemos de todo. Pero estos profesionales están haciendo uso de esta plataforma, LinkedIn. Miguel, ¿debo entonces utilizarla? Lo recomendable es que usted utilice todas las plataformas habidas y por haber. Porque si usted está utilizando las plataformas conocidas y aún las que van emergiendo, usted tiene mayor potencial de desarrollo del que usted se quede con el punto de monopolio. Ah, no, yo solo voy a utilizar WhatsApp o yo solo voy a utilizar Facebook, porque creo que solamente ahí. No, yo creo que solamente se da por medio de la televisión. Usted decide, pero yo le digo, es mejor hacer el match entre todas y obviamente esto nos permite un mejor desarrollo. Preguntas que tengamos hasta acá o comentarios. Perfecto. Preguntas o comentarios. Karina, dígame. Sí, yo siento que igual todo depende del estudio de mercado y hacia qué sector queremos llegar, ¿verdad? Porque igual las redes sociales sí están ampliadas, ¿verdad? Como, es como un medio bastante libre, pero también tiene que ir enfocado en eso, ¿verdad? ¿Hacia qué nos queremos dirigir o qué queremos lograr? ¿Qué queremos captar? Gracias. Es ahí donde vamos a ir aplicando. Más adelante lo vamos a ver. El punto de la segmentación, donde vamos cerrando, ¿sí? Porque el mercado está amplio, pero nosotros somos los que lo vamos a ir estrechando hasta que se cierre en el punto que usted y yo necesitamos, por nuestra segmentación, por nuestra demografía también. Gracias, Karina, muy amable. ¿Alguien más? Claro, como el chocolate. Sí, ok. Continuamos entonces. Y vamos con el tema herramientas digitales. Y aquí vamos a ampliar un poquito más la información de las herramientas digitales que son, cómo se utilizan y qué beneficios o bondades tienen. Las herramientas digitales o el conocido SEO significa la optimización para motores de búsqueda. Se trata del conjunto de estrategias y técnicas de optimización que hacen en una página web para que aparezca orgánicamente en buscadores de internet como Google, Yahoo o YouTube. En el caso de nosotros, si ejemplo, yo busco la empresa, veamos los nombres de las empresas que tenemos, si yo busco la empresa Hangar 58, ¿será que me aparece en los primeros o será que me aparece en qué nivel? Si gustan, hagamos el ejercicio con esta. Permítame, solamente cargo esto.
para compartir con ustedes pantalla. Veamos. ¿Se ve mi buscador? Sí. Ok. Hangar 58, veíamos. ¿Me corrige la persona que trabaja acá en esta empresa si es este? Francisco no está, ¿verdad? Creo que Francisco... ¿Mande? Permítame, ya le correspondo. Ok, no era con nosotros. Bien, vámonos a otro entonces. Vamos a buscar otra empresa. Arisa, El Salvador. Arisa, SADCB. Ok, gracias. Si usted observa, yo en mi buscador solamente puse Arisa, El Salvador. Y en automático me aparece Arisa, SADCB, San Salvador. Si usted observa, me está apareciendo primero en páginas amarillas, después me aparece en un directorio telefónico, después me aparece en Facebook, después me aparece ya su página web como tal, después me aparece en otra que honestamente desconozco en este momento, pero si usted observa en el top 10, las 9 primeras, está la empresa Arisa. ¿Qué significa esto? ¿O en qué me beneficia esto? Me beneficia porque Arisa ya tiene un posicionamiento en el mercado, ¿sí? Dentro del motor de búsqueda, Arisa ya está posicionada. Si esto no fuera así, vienen elementos adicionales donde vamos a ir buscando posicionarnos en el mercado. Una cosa es el posicionamiento orgánico, y el orgánico es el que se va desarrollando normalmente o naturalmente. Cuando le digo naturalmente es, este día creamos la página web, este día creamos el Facebook, y en automático vamos avanzando poco a poco vamos subiendo. Al cabo de X tiempo, puede ser un año, pueden ser 2 años, yo puedo llegar al top 10 del buscador de Google, ¿sí? Pero si yo empiezo a pautar con anuncios, automáticamente yo empiezo a subir en el buscador. Y en menos tiempo llego a ser de los ejes preferenciales o llego a estar en el top 10. ¿Por qué? Porque yo estoy pautando. Hay más gente que está visitando y esto está logrando un mayor tráfico de personas a nuestra página. Preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? Me asustan los silencios. Así es que para no asustarme, Verónica, preguntas o comentarios. Bien. Agradecería a cada uno de ustedes que activemos nuestras cámaras, por favor. Yo sé que estamos algunos en nuestra área de trabajo, pero sí es uno de los requisitos que nos pide INSAFOR que tengamos activa nuestra cámara. Ok, continúo. Ya que no hay preguntas, seguimos desarrollando el tema. Entonces, vemos que se va dando el crecimiento de manera orgánica, dijimos, o nosotros lo vamos acelerando por la cantidad de publicaciones que vayamos realizando. ¿Cómo funciona todo esto? Pues funciona de la siguiente manera. Partiendo de las palabras de búsqueda, el buscador crea una lista de resultados en orden de popularidad y autoridad de los sitios web. Si usted se fijó, pusimos dos, hicimos el ejercicio con 2 palabras o 2 empresas que buscamos. Vienen ellos y automáticamente van buscando por el orden de popularidad. Es decir, cuántos clics, cuántas visitas,
cuántos likes, etcétera, he tenido la página, y esto me permite ir subiendo, hasta llegar a un momento donde mi sitio web ya logra tener una autoridad en el tema y por lo tanto se desarrolla de mejor manera. Y dentro de las páginas web tenemos las arañas de web, es decir, las que recorren las páginas web y almacenan las palabras claves relevantes en base de datos. Por ejemplo, ¿hemos escuchado del famoso hashtag? ¿Qué significa eso en el área de informática, comunicación? Cuéntenme. ¿Brian? No le escuchamos, Brian. Mientras lo soluciona Brian, José de Nilsson, ¿qué significa el famoso hashtag? Como algo que hay que seguir, no sé, la verdad, lo he visto bastante, pero no sé, desconozco la verdad, porque es muy famoso, pero lo desconozco. Gracias, no se preocupe, por eso estamos acá. Bien, fíjese que el hashtag... ¿Es un enlace directo? ¿Mande? ¿Es como un enlace directo? Es como un enlace directo, sí. Es Vamos. Como la creación de un grupo sobre el mismo tema, algo así. Perdón, Karina, ¿es como la creación de...? Como hacer un grupo de un tema en común. Ajá. ¿Qué más? Gracias, Karina. Gracias, Verónica, también. Fíjese que el hashtag se puso muy de moda, pero para nosotros, los de otra generación, el hashtag no significaba nada. A lo más podíamos jugar el quisero dentro de esa figura, ¿verdad? Pero nada más. Pero para el caso de cuando usted y yo estamos en redes sociales y ponemos hashtag tráfico, automáticamente estamos haciendo referencia, estamos teniendo un enlace, estamos haciendo la referencia, se está creando posiblemente un vínculo más estrecho entre todos, y esto está permitiendo que todas las personas que andamos buscando hashtag terremoto empecemos a ver todo lo que tiene que ver con los diferentes terremotos o sismos que han habido. Por ejemplo, si usted ponía hashtag Huracán Julia, le aparecía toda la información del Huracán Julia. Entonces, esto nos hace también segmentar la información que usted y yo estamos buscando. Por eso partimos de las palabras clave de las cuales la araña se vale para atraer nuevos clientes, para llevarnos a la base de datos que ella tiene. Siguiente elemento, técnicas para mejorar el posicionamiento. La primera, investigación de la palabra clave. Cuando estamos hablando de la investigación de la palabra clave, nos estamos refiriendo de qué queremos decir con nuestra palabra clave. Por ejemplo, ¿qué quiero decir yo con salsa? ¿A qué me refiero con las salsas? ¿A qué me refiero con la harina? ¿A qué me refiero con cada uno de los elementos? Y acá las personas pueden andar buscando. Por ejemplo, en este caso, si usted y yo nunca hemos sabido que en El Salvador se construían vehículos, y usted pone la palabra vehículos en El Salvador, ahí no llegamos a una palabra clave, sino que se está hablando de todos los vehículos que pueden haber en El Salvador. Pero si usted le pone fábrica de vehículos en El Salvador, ahí usted ya está segmentando. Y ahí usted está llegando no tanto a la palabra vehículo, sino a la palabra fábrica, que había una fabricación de vehículos en El Salvador. Crear contenido de calidad. Por favor, cuando hagamos una publicación, si usted le está diseñando, si yo le estoy diseñando, hagámoslo de calidad. Que la imagen no se vea pixeleada. Que la imagen sea autoajustable, eso lo vamos a ver más adelante, que sea autoajustable al dispositivo que se está utilizando. Pero si usted dice, ah, no, esta imagen vamos a poner, y no tenemos esos cuidados, nuestra imagen corporativa se puede ver afectada. Por una imagen, Miguel, sí, le cuento un ejemplo.
Hay una empresa acá en El Salvador en la cual estuvimos llevándole un proceso y ellos es un medio de comunicación. Hicieron todas las grabaciones, hicieron todo el montaje y el montaje quedó fabuloso, buenísimo, toda la información que se hizo. Solamente tuvo dos problemas. El primero de ellos, que si el dispositivo móvil no era de gama alta, el sonido no lo reproducía. Fue el primero de ellos. El segundo error que tenía es que los dispositivos de gama baja podían reproducir el sonido, pero toda vez que se estuvieran utilizando audífonos. De lo contrario, el sonido de la persona hablando no se reproducía. ¿Y eso es posible? Les soy honesto, para mí fue una sorpresa porque yo dije, si yo estoy grabando un sonido, automáticamente se va a escuchar. Pero fue una sorpresa porque no funcionó el sonido. Hasta que los técnicos vinieron y lo solucionaron. Pero ¿cómo había quedado ya la imagen de este medio de comunicación? Sí, se solucionó el problema, pero se solucionó después de cuántos reclamos. Entonces, por eso hay que tener el cuidado de, cuando estamos publicando algo, vamos a hacerlo de manera minuciosa. Otro ejemplo, en una de las instituciones donde su servidor trabajó, mandamos a hacer una placa en reconocimiento de la fundación que nos había donado una parte que necesitábamos. Bien, pasa la primera revisión por el gerente administrativo, pasa la segunda revisión por el gerente de compra y pasa la tercera revisión por su servidor. Nos mandan las placas, todo el diseño y todo, y pues revisamos. A los tres se nos fue que no decía fundación, sino que decía Funcadión. ¿Cómo se le fue? Fácil. Nunca nos detuvimos a leer la palabra en grande, fundación. Nos detuvimos a leer todas las palabras pequeñas, porque como siempre se dice, ¿verdad? Hay que leer las palabras pequeñas. Nos detuvimos a leer, agradecemos a fulano de tal, por tal y tal y tal y tal y tal. Y todo estaba correcto, excepto donde iba el logo de la fundación que decía Funcadión. Un mínimo detalle. La empresa todavía a la fecha, estoy hablando 10 años ya o más, tiene la placa que dice Funcadión. ¿Quién cometió el error? Tres personas. ¿Por qué? Porque nos confiamos. Ah, no, ya lo revisó uno, ya lo revisó otro. Cuando llegó a mis manos dije, ya lo revisaron dos, entonces está bien. Solamente medio lo leí y pasó. En este caso, si usted va a hacer una publicación, revise todos los errores de ortografía o los errores ortográficos que se puedan dar. Aún tenemos la buena o mala costumbre que nosotros escribimos en mayúscula. La mayúscula, en el caso de informática, estamos gritando a las personas, estamos faltándole el respeto. O lo escribimos en color rojo solo para llamar la atención, pero no para algo más. Que todo el texto lo puse en color rojo, en color azul. Recuerde que los dispositivos cambian el color y puede ser distorsionado. Le pongo un ejemplo. No sé si usted alguna vez vio un vestido que o era azul o era blanco. No sé si lo vieron. ¿Sí? Gracias, Karina. Cuénteme su experiencia. Yo lo veía azul como con toques dorados y café. Y mi familia, mis amigos, algunos lo veían blanco con dorado. Gracias, Karina. ¿A qué cree usted que se debe eso? Es una pregunta para todos. Una mala calidad de la imagen, mal posicionamiento de exposición del color y de la... Gracias, Kimberly. Por ahí vamos. ¿Qué más? ¿Ha escuchado usted de los conos que tenemos en los ojos? Sí. Sí, que dicen que las mujeres tienen más conos que los hombres. Y que la visión de una mujer... Son los que captan color y todo eso, ¿verdad? ¿Mande? Son los que captan color y definen la claridad de la imagen. Exacto. Y también se dice que la mujer tiene una vista reptiliana. Por ejemplo, se hace este ejercicio donde usted va de esta manera, de esta manera, de esta manera, hasta donde usted lo puede ver.
En mi caso, yo lo sigo viendo porque lo estoy viendo en pantalla, pero ya a este nivel yo ya no lo veo. Se cree y se ha dicho, y lo puede hacer el ejercicio, que la mujer tiene una vista rectiliana a 180 grados. Y lo dicen los especialistas y lo he comprobado en los diferentes talleres. La vista rectiliana que tiene o la vista periférica que tiene una mujer. Esto permite que obviamente los colores, los diseños, sean para el segmento apropiado. Ejemplo, Karina lo veía de color azul. Yo le soy honesto, jamás pude ver el vestido de color azul por más que lo intenté. Siempre lo vi blanco. Y yo dije, tengo problemas visuales horribles porque siempre lo vi blanco. En cambio, mi esposa siempre lo veía azul. Y yo dije, ok, entonces esto es situación de hombre y mujer, que el hombre tiene más o tiene menos conos que la mujer, la, la, la. Lo llevo a un consenso, como hizo Karina, creo yo, y le digo a los familiares, ¿cómo lo ves? Blanco, blanco, blanco. Entre como 7 hombres, uno dijo que lo veía de color azul. Y todos nos quedamos así. Al tiempo se hace un chequeo visual y en el chequeo visual sale que obviamente él no tiene ningún problema a nivel visual y todos los demás salimos un poco dañados en este punto. ¿Por qué traigo esto a mención? Marketing digital es lo más hermoso que puede haber, pero el marketing digital es un cuidado minucioso. Si usted ha visto cuando los cirujanos operan, lo hacen con una delicadeza. Lo mismo marketing digital. Usted no va a decir, ah, voy a publicar esto. No. Véalo, revíselo, recontra revíselo y con ojos diferentes a cada momento que lo está revisando para que no se cometan los errores de la calidad de nuestro producto. Diseño pensado en posicionamiento. Nuestro diseño siempre debe estar pensado en cómo se va a posicionar en el mercado. Pero si su diseño está pensado en, a mí me gustó, posiblemente los colores que a usted le gusten no le gustan al mercado. Posiblemente los colores que le gustan al mercado no sean los de su preferencia. ¿Sí? A veces utilizamos colores porque a mí me gusta. Pongo un ejemplo. El color negro para mí es fascinante porque combina con todo el color negro. Pero en el caso de marketing digital, ¿debo utilizar color negro? Ayúdenme. Creo que no se podría. ¿Por qué, Brian? Porque puede transversar el mensaje que se quiere dar al cliente, podría ser. Ok, gracias. Ejemplo, yo estoy diciendo va a haber una gran fiesta en color negro. Estamos mandando, gracias por la explicación, Brian, estamos mandando un mensaje a la subconsciente de algo que está asociado con el luto, no con una fiesta. Roxana. ¿Perdón? Aprovechando que se le activó el micrófono. Sí, es aquí por eso, le iba a opinar, por eso lo, que no me funciona eso. Sí, siento que el color negro es más que todo, dependiendo del rubro, pero más que todo una fiesta, si usted me invita a una fiesta, dependiendo solo que haya una temática de Batman, ¿verdad? Pero, o que usted me esté invitando a un funeral, o sea, eso da como la idea, ¿verdad? Exacto, gracias. Aquí viene el otro juego de la psicología de los colores. De tarea, ¿verdad? Para todos. Buscar un poquito de información de la psicología de colores. Los colores que vamos a utilizar en las publicaciones deben ser colores que nos llamen la atención, que sean atractivos a nosotros. Y quizás no a nosotros, pero sí a los niños, por ejemplo. Si la publicación va para niños, no le voy a poner un solo color a las letras, sino que si es posible lo voy a poner cada letra de diferente color. Y eso me permite hacerlo más atractivo para el niño. Por lo tanto, necesitamos sí o sí diseñar pensando en el posicionamiento.
Los títulos, un máximo de 60 a 70 caracteres. ¿Por qué no debe llevar más? Porque si lleva más de 60 a 70, ya no es un título, ya no es una leyenda. Aunque debo aclarar lo que en la historia también se nos narra, que hubieron anuncios que eran de textos larguísimos y tuvieron éxito. Pero esos anuncios de texto largo eran para un nicho de mercado, para un segmento, para una generación específica. Pongo un ejemplo. Si yo le digo en este momento, con una mano en el occipucio, ocúltese el esternón y veremos su patología, de todas esas palabras que yo le acabo de mencionar, ¿cuántas asimilamos? Este fue un anuncio, es mucho más largo, solamente le he hecho la introducción. Este fue un anuncio de un diccionario, donde después de decir todo un montón de palabras rebuscadas, decía ya el título en grande, ¿necesitas un diccionario? Y ya salía promocionado el diccionario. ¿Por qué? Cuando nos dicen con una mano en el occipucio, ocúltese el esternón y veremos su patología, su enfermedad. Y después decía, en toda escuela de escoliasta hay un eterno demiurgo a ser dramaturgo y todo lo demás. Y con palabras muy rebuscadas. Las palabras rebuscadas va a depender de nuestro nicho de mercado. Si yo en este momento le empiezo a hablar con palabras rebuscadas, creería yo que todos ustedes me van a entender. Pero ¿será que nuestro segmento de mercado va a lograr captar todas esas palabras? Algunos sí, algunos no. Entonces, basado en eso, mi recomendación es lo más sencillo posible para que llegue con mayor impacto. Y aquí es donde se cumple lo que algunos diseñadores dicen, a veces menos es más. Entonces, si usted y yo utilizamos menos palabras rebuscadas, posiblemente llegamos a un mayor mercado. Limitar contenido flash, JavaScript, etc. Por la edad que veo en la mayoría de ustedes, pero lo preguntaré, ¿cuántos tuvimos Hi-Fi? Los que tuvimos Hi-Fi... Nunca lo pude usar, solo lo abría. Gracias. Los que tuvimos Hi-Fi sabemos la hermosura que era estarle poniendo fondos, estarle poniendo diseño, estarle cargando. Verónica, dígame. Sí, fue bonita la experiencia, la verdad. Fue un antes, un después, ahora de Facebook. Que ya todo establecido y prediseñado, gracias. Entonces, los que tuvimos Hi-Fi, recordaremos lo hermoso que era estarlo cambiando. Que habían algunos Hi-Fi que ni se lograban cargar las páginas, porque les habíamos puesto tanto fondo, tanta imagen, tantas cosas, que la página era muy lenta. Lo mismo sucede. Si usted ha diseñado una página web o le han diseñado una página web con Flash, es buenísimo Flash. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo Flash va a hacer que las páginas se tarden en cargar. Recordemos que la velocidad media de nuestro país anda entre los 5 a los 10 megas. Esa es la velocidad media de nuestro país. Si estuviéramos en otro país, yo le diría, cree ese contenido en Flash y en JavaScript y le va a funcionar perfectamente. Hay velocidades en otros países que ronda el promedio entre 200 a 300 MB. Se imaginen cuánto tiempo carga una página ya, ¿verdad? Cuestión de microsegundos o nanosegundos sería la palabra correcta. Utilizar etiquetas, es decir, meta, descripción o título. ¿Por qué? Estas etiquetas son las que me permiten también al estilo hashtag llegar más rápido a mi mercado meta. Promocionar el contenido genera ganancias. Marketing digital es esto, donde yo voy a estar promocionando el contenido y el contenido me va a producir ganancias. Si yo espero crecer de manera orgánica, no estoy diciendo que no se pueda, sí se puede, pero de manera orgánica nos va a llevar más tiempo crecer. Hago un comercial mientras usted prepara todas las preguntas o comentarios. Y el comercial es
pasar la asistencia. Brian Blanco. Presente. Gracias. Claudia Vanessa. Francisco Ramírez. Presente. Gracias. Hilda Marisol. José de Nilsson. Presente. Gracias. Claudia, gracias. Muy amable. José Balmore. Presente. Gracias, muy amable. Josué Eli. Presente. Gracias, Josué. Karina Cruz. Presente. Kimberly Elizabeth. Presente. Roxana Beatriz. Presente. Verónica Cristina. Presente. Gualberto Antonio. Bien, creo que solo Gualberto no está con nosotros. Ok, preguntas, comentarios. Miguel, y nos va a enviar las presentaciones. Sí, se las voy a enviar. Digo, como no me están preguntando. Claudia. ¿Tiene algo que ver con el anuncio que vamos a dar? ¿Hola? ¿Preguntas? Sí, yo le preguntaba, ¿el tipo de letra que le agreguemos al anuncio tiene algo que ver o no? Muchísimo. Va a depender de nuestra empresa, va a depender de el mensaje que yo estoy dando, la tipografía que vamos a utilizar. ¿Por qué digo de nuestra empresa? Ejemplo, Disney no le va a cambiar las letras. Disney ya es su letra, Disney. Coca-Cola no le va a cambiar las letras, ya es su letra de Coca-Cola. Fernando George no le va a cambiar las letras, ya es su letra. Para una ferretería, ¿cómo sería? Voy a eso. Ejemplo, yo no sé, en el caso de la ferretería, si ya ha hecho algún anuncio o nunca. Digamos que no. Ok. No, digamos. Aquí viene el detalle. Por ejemplo, en el caso de ferretería, necesitaríamos hacer una tipografía. El nombre en este momento lo desconozco o lo dejo. Me lo dejo de tarea. Pero sería. ¿Mande? Ferretería La Estrella. Es el nombre de la ferretería. Ferretería La Estrella. Tendríamos que buscar una tipografía más al enfoque, que sea muy lineal, no tan gordita, no tan redondita, sino que lineales. Tampoco al estilo gótico, pero más en el área de una Arial, pero en la Arial todavía la siento ya muy trillada. Pero no tanto al estilo redondita por una razón. Porque en una ferretería casi siempre vendemos o lo asociamos con reglas y con escuadras. Por lo tanto, vamos a buscar una tipografía en esa línea, en el caso de ferretería. En el caso de las otras, posiblemente, otras empresas, sí, posiblemente sea otro tipo de letra en la que utilicemos. Dije, depende de la empresa, depende de el mensaje, y el tercer elemento, depende de qué tan grande sea nuestro texto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso, si estamos poniendo promoción, la promoción, ahí sí, necesitamos una letra que se lea de una manera con una simple vista. Los de diseño recomiendan que cuando es un texto, utilicemos la tipografía Trebuch. Trebuch, algo así. Ya se los escribo. La tipografía Trebuch. ¿Por qué la Trebuch? Porque la Trebuch es una tipografía. En este momento se las escribo. Hago la aclaración. Así está
en el sistema. Esta tipografía es redondita. Visualmente provoca menos cansancio en la lectura y visualmente también se puede leer a lo que muchos le llaman de impacto. Es decir, vamos leyendo de manera más rápida. Entonces, sería una sugerencia. ¿Otra pregunta que tengamos? Miguel. Dígame. Perdone, no sé si estamos confundidos. ¿Nosotros tenemos que preparar un anuncio o era referente a la consulta de la compañera? ¿Cómo debe ir la letra de los anuncios? Es referente a la consulta. Todavía no he dejado la tarea de anuncio. Ya casi. Ok, gracias. Gracias, muy amable. Bien, otra pregunta que tengamos. Comentarios, quejas, reclamos, son válidos. Cuando hacía referencia a lo del color, la psicología del color, mencionaba específicamente el color negro. Hay varias marcas que suelen utilizar ese color. No específicamente tiene que ver con, digamos, de luto o cosas así. Entonces, no sé si eso depende de qué propósito, obviamente de qué propósito se va a tratar, pero también depende de qué marca y cuál es lo que ellos quieren dar. Gracias. Usted me acaba de decir algo. Ejemplo, si yo en este momento utilizo el fondo negro, ahí es donde cambia todo. Muy diferente cuando yo estoy utilizando el fondo negro como tipografía. No sé si me voy a entender. Para tipografía, el negro es válido. Pero para fondo negro, el negro no es apropiado, aunque va a depender también, y por eso lo expresaba, del segmento de mercado. Ejemplo de esto, hay vehículos que se promocionan en color negro. En revistas Forbes, en revistas de economía, y obviamente estamos hablando de vehículos ya de gama alta. Hablamos de vehículos de más de $50,000, de $100,000. Ahora, estos vehículos se promocionan en color negro porque ellos resaltan el vehículo como tal, el color, el diseño del vehículo. Entonces, va a depender, por eso expresé, de nuestro nicho de mercado. No siempre, tal cual, le agradezco Kimberly, no siempre es luto. Pero sí depende de nuestro nicho de mercado y del producto que vendemos. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo, ¿qué? Granos básicos. Y le pongo un fondo negro, como que no va a tener mucho impacto, ¿verdad? En el caso de granos básicos. Sino que más, lo combino mejor con otros colores, y no con el negro. Entonces, en ese sentido va, o en esa línea. El color negro en tipografía, 100% válido. Porque de hecho es el que le va a dar el realce al fondo que tengamos o estemos utilizando. Gracias, Kimberly. Profe, por ejemplo, eso del viernes, ¿cómo se llama? Negro, ¿verdad? Ajá, prácticamente en color negro, ¿verdad? Lo promocionan y todo eso. Entonces, en ese caso, ¿cómo aplicaría ahí? Con lo mismo que usted acaba de decir. Es viernes negro. Si fuera viernes azul, utilizaríamos el azul. En este caso, el Black Friday, solo voy a hacer referencia rapidita. Black Friday tiene más una connotación a la esclavitud que hubo. Y hay diferentes versiones, pero hago la aclaración, no una versión oficial, sino la versión que en este momento su servidor puede presentar. El Black Friday tiene que ver con la esclavitud y la liberación que se daba de esclavos. Y normalmente los esclavos eran de color negro. Por ser de color negro, empezó toda esta línea. Después de eso, pues el punto comercial, los mercadólogos, los publicistas, etcétera, todos los culpables que estamos acá, del aire que respiramos, hidrógeno, oxígeno y publicidad, le dimos el tinte comercial, donde Black Friday es tal cual, un black negro, pero en punto de oferta, en punto de descuento, en punto de. Basado en eso, casi siempre, si usted lo ve, el Black Friday,
lo combinan con el color amarillo casi siempre, o lo combinan con el color blanco normalmente. Son las combinaciones que se hacen. Hay algunos que lo combinan con rojo, etcétera. Es válido. Todas las combinaciones habidas y por haber. Pero es basado en una estrategia más de marketing del Black Friday que en una modalidad permanente o en una política permanente de una empresa de hacer las publicaciones en color negro. No sé si me di a entender, Josué. Sí, está bien, profe. Gracias. Ok, gracias. ¿Otra pregunta que tengamos o comentario? ¿Estamos bien entonces? Ok. Bien, ¿cuántos de ustedes leyeron el material o buscaron el material las 22 leyes del marketing? ¿Alguno lo buscó? Ok. Avanzamos entonces. Ya para ir cerrando, me quedo, permítanme, con el email marketing que tiene que ver con lo siguiente. El email marketing es la forma en la que yo estoy utilizando mi correo electrónico para llegar a más personas. Email marketing tiene ventajas y desventajas como todo. La primera desventaja, ¿cuántos correos me permite Gmail enviar al día desde mi cuenta personal? Ok, Gmail me permite entre 25 a 50 correos desde mi cuenta. Eso significa que la probabilidad de que esos correos caigan donde deben son pocas. ¿Por qué? Porque Gmail me los empieza a reconocer como spam. Y si los reconoce como spam, automáticamente los desecha. Ahora viene el otro elemento. La mayoría de empresas utilizan un gestor de correo electrónico. Los gestores de correo electrónico, si no son pagados, me permiten enviar en un promedio de 250 a 400 correos por día, pero también con la probabilidad de que caiga en spam. Si el gestor de correo electrónico que yo tengo ya es pagado, me permite enviar, dependiendo de lo que yo contrato, hay algunos que llegan hasta 1,000 correos en el día y en automático caen en la bandeja de entrada. No caen como spam. Por lo tanto, cuando usted y yo vamos a utilizar correo electrónico como parte del marketing digital, debemos hacerlo a través de un gestor de correo electrónico, ya sea gratuito o ya sea pagado. Porque si estamos utilizando la cuenta personal de la empresa, pero tal cual es personal, va a llegar un momento donde nos van a bloquear la cuenta y el bloqueo de la cuenta en algunos casos dura entre 24 a 72 horas. Por lo tanto, es recomendable que mejor lo hagamos a través de un gestor de correo electrónico. Basado en eso que estoy diciendo, llegamos al siguiente elemento. ¿Qué tanto puedo vender a través del correo electrónico? ¿Puedo vender muchísimo o puedo vender poco? Dependiendo si yo tengo o no tengo segmentado mi mercado al que va dirigido. La publicidad por correo electrónico o el email marketing es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal, decíamos, el correo electrónico. Normalmente implica utilizar un correo para enviar anuncios, peticiones de negocios, solicitar ventas o donaciones. Y está principalmente orientado a crear la lealtad, confianza o conciencia de la marca. Ejemplo a usted y a mí de la compañía
telefónica o de telefonía, de la compañía de las AFP, de la compañía de bancos, etcétera, nos están cayendo correos. ¿Por qué? Porque están buscando la fidelización del cliente. Están jugando con nuestra subconsciente para que nuestra consciente sea alimentada y obviamente lleguemos al punto de consumir los productos o servicios que ellos ofrecen. Nos quedamos hasta acá en honor al tiempo. Agradezco su disposición. Agradezco el espacio. Gracias por todo. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Nos vemos.